pasando, mi gente linda de Puerto Rico? Yo soy Alvin Díaz y bienvenido a este su canal de YouTube Sin Gringolas Oficial, donde vamos a estar hablando del cartel de mañana jueves 20 de junio del 2024. Bastante rápido se supone que sea el día de hoy. Gracias por estar ahí. Deja tu like, tu comentario. Un cartel para mañana jueves que está interesante, como siempre. Que de hecho, en el caso del pool de 5 he acumulado, para que lo tenga presente. He acumulado en el pool de 5. Nadie hizo 6 el domingo pasado. Que by the way, felicidades a el Sugar Racing de Sugar Díaz, del estelar relevista puertorriqueño, que ganó el clásico con Last Chance at Glory, con Julito Hernández, que ya había ganado clásicos en Puerto Rico. El talentoso jinete de Julio Hernández. Felicidades también para Edwin Díaz Jr., que fíjate, tenía el dato por ahí, ya me lo puedo buscar ahora. No ganaba un clásico desde el año pasado, que suena raro, ¿verdad? Porque Edwin ha sido dominante. Edwin, si te lo voy a buscar ahora, yo lo tenía apuntado por ahí, pero soy un lechón y lo perdí, pero lo conseguimos rapidito. Ustedes, en lo que yo consigo eso, denle like al video. Gracias por estar ahí. El programa de mañana, lo que iba es que tiene dos carreras para ejemplares dosañeros. Eso pues siempre resulta retante, ¿verdad? Por decir algo. Vamos a ver por aquí. Ah, y tengo información de las dos carreras en cuanto a lo que valen y toda la cosa. Edwin Díaz, déjeme buscarlo por aquí. Ganador del clásico Día de los Padres, celebrado este pasado domingo. Esta victoria para Edwin sería la número 20. Clásico número 20 para Edwin Díaz, que tuvo su anterior victoria clásica, fue el 9 de abril del 2023 con Icatiro, montado por Yancy. Previo a eso ganó Asociada en el 2021, en ese año ganó 3 con Figure It Out. Icatiro y Asociada, ganó también previo a eso con Eco en el 2020, en el 2019 ganó con Celandín, Cecilia Coney, otra vez con Celandín y con Dazzling Gem. Y entonces, nada, esa es la info. Tengo la estadística por aquí. Ay, tengo algo. Conseguí los otros días, estaba buscando, estábamos en el simulcast. Conseguí algo, lo vamos a presentar ahorita. Antes déjame hablarte de la estadística. Establo líder, el Sonata con 46, ahí lo puede ver. Segundo el ERV con 18. Tercero está el Skoll. De hecho, hay un empate en el tercero entre el Skoll y el Denian con 16. El DC Racing de Dani Calderín 13. Yabón Antonio, Madeco, Aquino, Bravo y el ERA Racing ganaron 12. Llevan 12 y están empates en el sexto, te repito. El Yabón Antonio, el Madeco, el Aquino, el Bravo y el ERA con 12 victorias están empates en el sexto. Y la semana pasada solamente un dueño, propietario, obtuvo dos victorias o más de una victoria, que fue el Sonata. Ganó de 5-2. En el caso de los entrenadores, el líder fue Edwin Díaz Jr. El líder es Edwin Díaz Jr. con 63 victorias. Segundo, Alexis Rivera con 44. Tercero, Raymond Morales con 42. Está bien cerquita. El juvenil. El cuarto lugar es para Jason Lisboa con 38. Quinto, Edwin Texidor con 29. Sexto, Eliasir Núñez con 23. Hay empate en el séptimo entre Eduardo Falcón y Eric Betancourt con 21, 19 para José Dan Vélez y 18 para Ricardo Ricky Negrón. La semana pasada los más ganadores fueron Alexis Rivera, Eliasir Núñez y Edwin Díaz, que ganaron 2 cada uno. Y cerrando esta sección de la estadística, el líder es Juan Carlos Díaz con 113, segundo Joshua Navarro con 61, tercero Yancy con 60, 53 para Omix Adorno, está cuarto, quinto Nicky con 50, sexto está Luis Fernando Rivera con 48, séptimo el Verdugo, que dio tremendo palo con Kid Blue, tiene 38 en total, Steven Monserrat de 37, el Tigre Castro con 33 y el Estelar Javier Santiago con 28. La semana pasada tanto Omix Adorno como Luis Fernando Rivera ganaron 4, perdón, cada uno. Edwin Castro ganó 3, llegó tercero, y entonces empate en el cuarto Juan Carlos Rodríguez, Yancy Díaz, Eric Ramírez, Juan Carlos Díaz y Jorge Iván Vélez, que ganaron 2 cada uno. Vamos a arrancar rapidito con esto. Gracias por estar ahí. Recuerda dejar tu like en el video. Y vamos a arrancar con esto. La primera está buena, fíjate. La primera que es no válida para el pool, pero mejor está la segunda.
que es para otros dos añeros. Mira, tengo por aquí el caballo número uno, Mr. Bellingham, que para aquel que está siguiendo, ¿verdad?, que es fanático, yo sé que es un deporte que no tiene mucho arraigo aquí en Puerto Rico. Ahora, yo no estoy diciendo que soy un experto, yo no sé nada de eso tampoco, pero este Mr. Bellingham, conociendo a mi pana Ramón Mata y lo que nos contó, desde que subió jugó el fútbol soccer, yo estoy casi seguro que Mr. Bellingham se refiere a Jude Bellingham, que juega con el Real Madrid, que recientemente ganó la Champions y está jugando con Inglaterra. No sé si jugaron, juegan mañana. Anyway, este potro número uno, Mr. Bellingham, de ahí que sale el nombre, costó 1.200. Una cifra bastante módica, trabajó 51-2 y 1.5 del arrancadero, 37-49, que no es tan mal. Not that bad, que es el nombre del 5. Pero aquí hay otros que trabajan mejor. En el caso del número 2, Joaquín André, que trabaja bien también. Este número 2, Joaquín André, del Estalón y Nivel para Gillian Enríquez. Le apunté, fíjate, interesante que él costó inicialmente 45.000, después lo compran por 55.000, después no alcanza la reserva y lo he vendido por 11.000. Déjame ver si es que la reserva era en 55.000, no vaya a ser que yo esté diciendo un disparate. Es que lo apunté a la prisa ahí y a veces no entiendo lo que escribí. Pero anyway, costó 11.000. El potro número 2, Joaquín Andrés, cuando inicialmente había costado 45.000, esto según pues, la fuente sería Equibase. Escribirlo aquí rapidito. Entonces, en el caso del número 3, Playing Rock, costó 25.000. Tuvo un costo de 25.000, este trabaja muy bien. 48.1, 1.1.2 y previo a ese el 29 de mayo. Trabajó 49.4 y 1.2.3 del arrancadero. Espérate, que está compu y yo. Ese es el número 3, Playing Rock, que le adelanto que lo tengo en el cuadro. El número 3, Playing Rock. Joaquín André, te digo rapidito lo que apunté. Está compu, está dura. La compu está dura. Está más lenta que... Ay, mi madre. Ahí, bueno, anyway, Joaquín André costó eso que te dije. Playing Rock, 25.000. El Grant McKinsey costó 10.000. Y fíjate, el servicio de McKinsey, que fue un buen corredor, está en 30.000. Y que este haya costado 10.000 nada más, pues quizá no suena tan bien. El trabajo, pues tampoco son muy, muy atractivos. 50, digo, para compararlo con lo que están aquí, ¿no? Vamos a darle otra oportunidad, vamos a ver. Entonces, en el caso del número 5, Not That Bad, él ya debutó, cerró 47-1, según el comentario allá en Gulfstream Park, le dieron a la salida, o tenga eso en mente, quizá para justificar el trabajo que hizo, que no fue tan bueno, llegó a 34 cuerpos y medio, pero debuta aquí en Puerto Rico y pues hay que ponerle el ojito. Por si acaso, el número 5, Not That Bad, yo no lo voy a poner. Aquí está, exacto. Volviendo a Joaquín André, ya lo conseguí. Él fue en noviembre del año pasado, lo vendieron por 45.000. Después no alcanzó de year la reserva de 55.000, o sea, no fue vendido Joaquín André el 2. Entonces lo vendieron por 11.000 a la Confederación Hípica de PR. Paito Po, el número 6, yo de Instagram. Instagram, si no me equivoco, costó como 2 millones de pesos, el padrote, que este es su primer año de semental. Este caballo ya ha producido un par de ganadores, costó 11.000 también, o sea, Instagram como semental, ha producido un par de... Este caballito costó tanto como 1.200.000 fue que costó, Instagram, de dosañero, papá de Paito Po. Costó 11.000 Paito Po, trabaja bastante bien, de verdad que trabaja bien Paito Po también. Para el maletero, Mari Maldonado. Y entonces el número 7, Eider M, le costó 15.000, ya este debutoso, tenemos la ventaja ya de haberlo visto correr. Realmente fue una buena carrera de este potro Eider M, que no sé si este grupo de mañana sea un poquito más exigente, que me sospecho que sí. Él arrancó mal saliendo del 1, se perdió contra Dream Unified,
terminó muy bien, cerró muy bien. Para mañana sale por fuera ahora, a diferencia de lo que ocurrió en su debut, que salió del número uno. Quizá entonces ahí se vaya a evitar esos problemas que tuvo a la salida, porque él arrancó lento y estamos hablando de 1000 metros solamente. Y recuerda que son dos añeros y pues el factor de inmadurez también tiene que tomarlo en mente, en cuenta. Así que yo me voy a ir con el 3 Playing Rock y el 7 Eider M. Tanta cosa para decirte los dos favoritos, probablemente son los dos favoritos. Yo tengo 3 y 7, pero igual te di la información ahí de... ¿Te acuerdas que te dije que tenía algo que... la gente aquí? ¿Te acuerdas de esto? La tablita. El cuadrito, la conseguí los otros días. A ver si tengo los números aquí. Yo estoy poniendo en la segunda, ¿qué te dije? El 3. Ay, Dios mío, a ver si puedo despegar esto de aquí. El 3. Y el... Nah, chacho, no, esto no va a funcionar. Están bien viejos estos números. Anyway, el 3 y el 7, yo si acaso lo pongo ahorita. Te lo enseño. Estoy cayendo en canto. 3 y 7 en la segunda, si no lo ponemos ahí en la computadora, fíjate. Entonces en la tercera, calidad en la casa, como dice mi pana el Yanga. Realmente está un grupito bien flojo. Aquí en total tienen 216 salidas. Tienen estos caballos en conjunto. Una sola victoria para Capitán Pizarro. Dos victorias para Similar, que es el número 5, y Caballo de Troya, 17 victorias. Estamos hablando de 216, han ganado 20, y 17 de esas victorias son de Caballo de Troya. Igual, 112 de esas 216 salidas son de Caballo de Troya. Que es un caballo con chance, ¿verdad? Un grupo bien malo. Yo, por el hecho de que es el presupuesto, aquí en realidad sería... Aquí tienes que mirar al Capitán Pizarro, el número 2, que debe ser uno de los favoritos aquí. Tienes que mirar al Catedrático. Yo sé que suena como raro, pero él no ha estado corriendo malísimo, que se diga, para este grupo. Hace 4 carreras le ganó a Caballo de Troya, que también tendrías que mirarlo. Yo voy a poner el número 5 Similar solo. La más reciente victoria de él fue en abril 3 del 2023. Está regresando a la cuadra de Edwin Ramos. Él tiene buenos resultados. Él no peca por tener malos resultados. Él tiene buenos resultados, lo que pasa es que no gana. Gran detalle. Él no ha ganado a la distancia larga tampoco. Tiene un montón de factores en su contra, pero como este cuadrito es económico, pues yo tengo que ponerlo solo al número 5 Similar. Pues básicamente contando con el entrenamiento de Edwin Ramos, que lo conoce, Bebo Ramos, Joshua Navarro, llama la atención. Ya Joshua lo montó en la más reciente. Con Joshua tiene un par de segundos lugares, que vuelvo y digo, él regularmente corre bien. El número 5 Similar. Este es un grupito bien flojo, por lo menos atravesando por su peor momento probablemente. O sea que yo no me voy a romper mucho la cabeza. El que pueda, ¿verdad? Y pueda poner el Capitán Pizarro Similar y Caballo de Troya, quizá esté la cosa un poquito resuelta. Pero yo voy con el número 5 Similar y tengo mucho temor. Mucho temor porque este caballo le da mucho trabajo ganar. Mucho trabajo ganar al cerrado de favorito grande. Perdió contra Rassi. No es nada malo, ¿verdad? Porque Rassi después de eso ganó. Perdió contra Tiki M, que después de eso ganó. Porque junto con lo que te mencioné, que Bebo Ramos es el entrenador, que lo conoce, ya lo entiende. Y Joshua Navarro, que lo conoce también y lo entiende. Pues tienes que ver que los caballos que le ganaron a él, Tiki M y Rassi, después de eso repitieron victoria. Y eso habla bien de ese resultado. Cultivadora, pues yo creo que Cultivadora corre, que fue el que se lo ganó en la más reciente. Corre el viernes, si no me equivoco. Anyway, tengo el 3 solo ahí, digo el 5 solo, el 5 solo en la tercera, 5 solo Similar. Vamos para la cuarta. Gracias por estar ahí, deja tu like. Este es el cartel para mañana jueves 20 de junio, vamos súper rápido. Tenemos que el número 1 Bermudo costó de un año de Yearling 35.000, de 2 años, que es lo que tiene ahora, 22.000, un hijo de Monings, que es un excelente semental. El 2 Milenario, fíjate, en esta carrera vimos en la segunda también en McKinsey, que es un semental de primer año. Te dije que McKinsey cuesta el servicio 30.000. En el caso de, y de Instagram, que fíjate, no apunté cuánto costaban los de Instagram. Eso lo tengo por ahí. Instagram también es un semental de primer año. Anyway, no tengo un reguero aquí. A ver aquí. No, 7.500, 7.500 sí lo apunté, 7.500 cuesta Instagram. Anyway,
Game Winner también es un semental de primer año, cuesta 20 mil el servicio. Este potro milenario costó 35 mil. El padre Game Winner, la madre se llama Extra Spice, que viene por Quality Road. En Extra Heat, la mamá de Extra Spice, que es la mamá de Milenario, o sea, la abuela de Milenario, Extra Heat, fue tremenda yegua. Ganó un montón de clásicos, cuando te digo montón de clásicos. Ella ganó 26 carreras en total, más de 2.3 millones. Extra Heat, la abuela de Milenario. Yo sé que eso no tiene nada que ver con lo que vaya a hacer este caballo en la pista, pero quería compartir ese dato contigo. Así que este potro costó 35 mil. Y trabaja bien, obviamente, pues resaltando lo obvio. Juan Carlos Díaz, Sonata, Ramón Morales. Pues hay que contar con este ejemplar número 2 milenario. Yo lo voy a colocar en mi cuadrito, yo lo voy a pagar, como dicen por ahí. El 3 Topic Candy, el semental es Becoma. Y fíjate, el Topic Candy trabaja muy bien. 35-1, 49-3 según la revista hípica El Comandante. Becoma el semental, $15,000 el servicio, y ya tiene 11 victorias, 11 corredores, 6 ganadores. O sea que ha sido bastante precoz. Los hijos de Becoma están ganando bastante rápido. Ya tiene 6 ganadores. Este potro costó $11,000. Topic Candy trabaja bien, así que lo voy a colocar también el número 3, un Filtered Honey. Este creo que vino en el mismo vagón y sufrió y pasó por lo mismo que el de la segunda, el Not That Bad, también le dieron a la salida, así que fue atropellado a la salida. Vienen a debutar aquí a Puerto Rico con Filtered Honey, que trabajó, bueno, trabajó 1-1-2, terminando con Juan Carlos Rodríguez, no está nada mal. Y ya tiene una carrera en las costillas, así que es peligroso. Tengo a Compinche, bueno, Compinche no lo tengo en el cuadro, pero Compinche costó 25 mil. Compinche trabajó 49-1-1-2-2. Consejero lo tengo, está trabajando súper bien. 48-3-1-1-4, la monta de Edwin Castro. Keith Soto, de los últimos 6 caballos que ha presentado, han ganado 3, o sea, cuadra ganadora. Este potro costó en la mixta el año pasado, el año anterior, 8.500, después costó 25.000 y lo compraron de dos añeros, el de Nian, por 39.000, según la revista, digo, según Equibase. Este, el papá de Consejero también es de primer año, Thousand Words. Ya tiene 3 ganadores, no está nada mal. Entonces, en el caso del número 7, Global Generation, hijo de Global Campaign, también en primera experiencia como semental, un casito bien interesante el de Global Campaign. Está el servicio en 12.500, tiene un ganador. Este potro lo compraron en la mixta Global Generation, esto suena raro, por 50.000. Después lo vendieron por 110.000 de un año. Y regularmente uno lo compra por 110 esperando venderlo en un montón de dinero, o por lo menos algo cerca a 110.000, ¿verdad? En ese sentido, este costó nada más que 20.000. Después que lo pagaron a 110.000 al añito, el precio bajó drásticamente y lo compraron por 20.000. So, ese es el número 7 Global Generation. Que hecho, eso no necesariamente quiere significar nada, pero sí da un poquito que pensar. Anyway, no lo tengo, yo tengo ahí el 2 milenario, el 3 Topic Candy y el 6 Consejero en la cuarta, ¿está bien? Pero una carrera de dos añeros y hay caballos que trabajan brutal y corren bien mal y viceversa. Hay caballos que no trabajan mucho y en la pista pues son mucho más aguerridos. Y eso pues pudiera pasar no en una, sino en dos carreras, y usted prepárese, porque de ahora en adelante ya están debutando los dos añeros y van a venir un montón de carteles en los que hay más de una carrera de dos añeros. Hay que leer bien la revista, los trabajitos, pedigree, ese tipo de cosas. ¿Está bien? A mí lo más que me llamó la atención fue lo que está haciendo Becoma como semental, arrancando súper rápido. O sea, están ganando bien rápido los hijos de Becoma. Y Topic Can trabaja muy bien. Si te dije que la tercera estaba mala por cuestión de que los caballos son de reputación dudosa, la quinta está mala, pero por lo contrario, la quinta está súper competitiva. Aquí en la quinta yo entiendo que pocas son las que se pueden sacar, que tú puedes eliminar, decir no, no me gusta, o no puede ganar, porque no te gusta otra cosa. Que no puede ganar, yo creo que no hay muchas ahí. Aquí yo voy a poner solamente a dos, que son la número 6 Di Valentina y el número 7 Flor de Maga. Creo que se explica bastante fácil. La número 7 Flor de Maga viene de ganar en esa más reciente.
Yo me estoy tomando un riesgo porque yo tengo, igual que mi pana Dani Rivera de Rincón Hípico, que si dos consecutivas en 4.000 ya no las juega para la tercera, si repite por el precio de 4.000, pues yo en este tipo de categoría, estas yeguas de 4 años y más del reclamo de 4.000 en adelante, aquí es bien, bien poco usual o bien inusual que repitan victoria. Y las dos que yo estoy jugando vienen de ganar. O sea, que me estoy yendo de cierta forma en contra de mis principios, pero pues son las más que están, las más que me gustan. Flor de Maga, pues resaltando lo obvio, la monta de Juan. Ya Juan la montó, la ganó. Esta es una buena millera. Ha ganado 5 veces, 3 son en la distancia. Fíjate que los resultados de ella son buenos todos, básicamente. Las últimas 6 salidas tiene 3 primeros, 2 segundos y un tercero. Ha sido consistente y me gusta que es ganadora en la distancia. Así que me voy con el 7 Flor de Maga. El 6 de Valentina fue reclamada en esa más reciente, viene de ganar fácilmente. En esa última vemos a Yocho nuevamente enyuntado con Quisoto, la cuadra de Eric Betancourt. Esta también es una buena millera y está trabajando también, que eso es importante. A diferencia de Flor de Maga, que corrió el 2 de junio, también corrió recientemente. En el caso de Di Valentina, trabajó el 12 de junio. Y también previo a eso el 5 de junio, así que viene bien trabajada y la cuadra está ganando. Fuera de ahí, pues, ¿qué tengo? Tengo datos. Pianista ha ganado, de las 8 veces que ha ganado, 4 han sido en la distancia larga, y hemos hablado a la saciedad de esta combinación de Alexis Rivera y Luis Fernando Rivera, que vuelve a ser muy peligrosa. Luis Fernando fue el que más recientemente ganó con esta yegua en la antepenúltima, y ya te mencioné que él es uno de los más ganadores en el año y la semana pasada. Eso es peligrosa. El número 2, la Bella Gina, después de ella ganó, ¿verdad? Recientemente ganó con Dreamweaver, si no me equivoco. La Bella Gina está corriendo bien, ha sido consistente. De las últimas 7 carreras que ella tiene, ha ganado 3 con 2 segundos lugares, así que la consistencia, que es una virtud que no todas tienen, ella la tiene ya. Omix está ganando, Enrique Iracema está ganando también, ella es millera también. Es súper peligrosa la Bella Gina. Huracanada ha ganado 2 de las últimas 3. La monta de Jorge Vélez, tengo el dato de que ya Jorge Vélez la ha ganado en 3 ocasiones. Ahora Canadá, que es una yegua muy ganadora, 8 primeros, 5 segundos, un tercero. Una sola victoria a 1600 metros. Ella, de sus 20, ¿qué? 28, dice, que lo circulé y tapé el número. De sus 26 salidas de por vida, o por vida, ella ha corrido solamente 2 en distancia larga, ganó una, que no está mal. Y de nuevo, Jorge Vélez ya la conoce y no es, ¿verdad?, un jinete que veamos en la cuadra de Domingo Díaz o Zuly Díaz, o creo que Moisés también trabajó con ellos, ¿no? Lo digo en el buen sentido. O sea, que es un grupo que uno puede relacionar a Jorge Vélez si monta o no para ese grupo. Yo creo que no. Eso, que la tenga aquí Jorge Vélez, me da a pensar de que hicieron la tarea, buscaron con quién, con aquello que corre bien con esta yegua. Y Jorge Vélez la respuesta, ha ganado 3 veces con ella. Económica, buena millera, está corriendo mal. Voy a pasar. Desconfianza, la última victoria, la más reciente victoria fue con el Tigre, que repite, la más reciente dejó mucho que desear. Cuarta 17 de un grupo bien parecido a este. Y ya en la anterior se había perdido contra un grupo igual que este también. Te hablé del 7, te hablé del 6, del 7, que son las que tengo, eso tengo esas dos. 6 y 7 en la quinta, ¿está bien? Para la sexta, súper rápido. ¿Sabes qué dicen? Camino amargo se pasa ligero. ¿Sabes qué dice el refrán? Aquí yo voy a poner al número 6, Papi's Intuition, solo. Ya. Este grupito está flojón, flojón. Obviamente, Joshua en el 4 New Account. Este grupo está bien malo. Yo voy a poner a Papi's Intuition. Y para la próxima carrera voy a poner a Violent Fight. No lo pongo en esta, que hay que contar con él, con Violent Fight también. Él está corriendo bien. Pero fíjate, si tú miras la carrera de Papi's Intuition, la más reciente, el 27 de mayo, él arrancó frío, que no es algo que él haga usualmente. Y también lo noté un poquitito incómodo, faltando como 800 metros. Con todo y eso, un segundo lugar a 8 cuerpos conseguidos, es una pela. Pero este grupito está flojo. So, el primer candidato sería el 6, Papi's Intuition. El segundo candidato, el número 7, Violent Fight. Y tercer candidato, el número 4, New Account. O el segundo candidato y el tercero los pudiera alternar.
hay cambio de cuadra en Violent Fight, pero me parece que no es ni siquiera relevante resaltarlo porque este cambio ocurrió la semana pasada. O sea, que no creo que haya mucha diferencia en el entrenamiento o en lo que tenga que ver con el entrenador. No estoy diciendo que no pueda ganar por eso. Estoy diciendo que yo no lo voy a poner, pero es por el presupuesto. Pero este caballo Violent Fight, así se quedara en la cuadra en la que estaba, tiene chance de ganar como quiera. So, tú me entiendes que te quiero decir. O sea, yo tengo el 6 solo, Vapis Intuition, por el presupuesto. Entonces en la séptima, el Chibi, fíjate que de entrada uno, por lo menos a mí me llamó la atención, Omix, ¿dónde está? Omix estaba corriendo bien con este caballo, el Chibi, ¿por qué no lo monta? Ah, porque monta ritmo de bolero. Pues ya ahí de entrada dice, ah, pero ritmo de bolero tiene más chance. Pero, sabes que ritmo de bolero tampoco es como que la cosa más consistente del universo. So, yo lo voy a poner a ritmo de bolero. Yo tengo que decir que en el caso de Omix se lo va a montar, entiendo que por primera vez. Lo que yo vi en esa más reciente, que ganó ritmo de bolero, un grupo que se parece a este, es que Juan Carlos lo dejó último. Faltaban 500 metros y ritmo de bolero todavía estaba último, Omix. So, tú déjalo tirado, a ver si te sale. Obviamente, si yo sé que son estilos diferentes, ¿verdad? Y quizá no es el estilo de Omix. O no le gusta, no se siente cómodo. Pero yo lo que vi de esa carrera es que este caballo estaba corriendo último hasta faltando 500 metros. So, ahí más o menos lo espero. Y aquí, por una u otra razón, hay caballos que tienen, casi todos tienen chance. O sea, yo te diría que, bueno, yo lo hubiese puesto todo aquí en esta carrera, pero no me da el presupuesto. So, yo voy a poner el número 1, el Chibi, el 2, First Baby. Contra, pero ¿por qué? Me gusta lo que está haciendo First Baby, yo creo que puede sorprender. Jancy la trabajó muy bien, por cierto. El ritmo de bolero tengo que poner por razones obvias, pero fíjate que el patrullero le llegó cerca en la más reciente. Electric Beautiful creo que tiene chance también, sí. Electric Beautiful, ella ganó la penúltima, después de eso corrió una demasiado exigente para su grupo, o sea, en ese grupo, Wilma My Love, volvió Kairi, que después de eso ganó, y ahí pues cerró 8-1, se jugó bastante bien en un grupo fuerte de 14.000. Cierto es que después de eso Galaxia pues perdió también detrás de Vuelvo Kairi, pero esa es una yegua que tiene chance, está bajando esta reclamo de 4.000. Yo sé que contra un macho, pero este grupito es flojo. Si usted puede, ponga Vuelve Papitoño, Edwin Díaz Jr., hay que contar con él también. Él cierra de favorito en la penúltima que ganó el Chibi, descontando, y él ganó por 15 en la más reciente, aquel día Milla. Esta va a ser a 1.200, pero que si uno quiere pensar que se le puede hacer corto, pudiera ser, pero este caballo tiene chance. La cuadra está ganando. Y Katira V, la número 7, llegó a dos cuerpos en esa más reciente. La montó Absalón por primera vez. Ahora entiendo que ya conociéndola, entendiéndola, pudiera estar haciendo quizá un mejor papel Katira V. Porque da la impresión, de que como que estaba muy temprano. Le sacó tres cuerpos demasiado temprano. Tres, cuatro cuerpos demasiado temprano y al final pues le hicieron falta. O sea, ya Absalón la conoce, la entiende y quizás puede esperar un poquito más para hacer su movida. Y aún así, si repite la más reciente, con chance grande. Así que yo cierro aquí en la séptima. Primero que todo agradeciéndole por estar ahí. Y segundo, pues, con el 1 el Chibi, el 2 First Baby y el 3 ritmo de bolero. ¿Está bien? Así que gracias por estar ahí. Ese es el video de hoy. Fue rápido, te lo dije. Gracias por dejar su like y suerte para mañana. A ver si puedo montar esto para ti. Que los números están graves. Graves. No te digo graves, son graves. A ver. 3 y 7 en la segunda. Similar el 5 de la tercera. Vamos ahí. Déjame saber qué te gusta a ti. Probablemente yo corte esto, pero si no lo corto por vago, pues me deja saber tu comentario de eso. Estoy montando el cuadrito aquí. Como en los viejos tiempos. 3 y 6 en la cuarta. Que por cierto, estoy pensando hacer otra vez un live en el estudio como los que hacíamos antes.
en vivo, en directo. Me acabaron los 6. Chao esto. No se me acabaron nada, estoy quieto. 6, 7. Quinta, pero con 8, 6, en caso de nada. No doy 3. Estamos aquí. Ya estamos. Qué fácil. Fácil. Un poco fuerte. Aquí estamos, mira el cuadrito. Halo ahí, se ve, ¿verdad? Sería 3 y 7 en la segunda, el 5 solo en la tercera, 2, 3, 6 en la cuarta, 6 y 7 en la quinta, el 6 solo en la sexta, el 1, el 2 y el 3 en la séptima. La cosa más linda. El live mejor producido de la épica. Ahora sí, suerte.